Hola, hoy venía a hablaros de los diferentes síntomas que pueden tener nuestras perras o nuestras gatas durante los días de celo. Estos síntomas se basan principalmente en cambios de tipo de comportamiento, cambios hormonales y cambios físicos. Suelen mostrar un tipo de carácter diferente, suelen estar más mimosas, buscan más la caricia. Cuando las perritas bajan a la calle, suelen orinar más veces de lo normal. Y con respecto a los machos, pues los machos insistentemente quieren olisquear sus zonas genitales, quieren jugar con ellas, las huelen con insistencia e incluso intentan montarlas. Sus zonas genitales suelen estar inflamadas y de un color un poquito más intenso de lo normal. Es muy frecuente que ellas mismas se laman estas zonas de su cuerpo. En el caso de las perras, durante la época de celo es frecuente que existan ligeras pérdidas de sangre por la vagina. Esto es, en cambio, es diferente en las gatitas, ya que ellas durante el celo no sangran nunca. Es frecuente en estas épocas de celo de las perras que incluso que puedan llegar a escaparse, con lo cual hay que estar un poquito más pendientes de ellas. En las gatas, cuando en la época de celo, el principal síntoma que muestran, sobre todo, es de tipo comportamental. Están mucho más cariñosas, están mucho más mimosas, quieren jugar insistentemente, dan vueltas por el suelo con la tripa panza arriba, también se lamen sus zonas genitales, adoptan la postura de monta, que es con la cabeza para abajo y el rabo inclinado hacia un lado. Incluso hay veces que se orinan fuera del cajón, hacen como digamos un pequeño marcaje, pueden orinarse fuera de su cajita. El principal signo característico es que maullan insistentemente y de manera continuada. Durante estos días es frecuente también que el pis de las gatitas tenga un olor bastante más fuerte de lo normal. Y hay que tener especial cuidado en estos días porque las gatas suelen escaparse, suelen buscar una salida al domicilio, suelen buscar una vía de escape, y hay que tener cuidado sobre todo con las ventanas, que estén cerradas y que no haya peligro de que se salgan a la calle. Si os ha gustado este vídeo, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros a nuestro canal.